O sea, dice que usted se dio la educación en la Secretaría de Educación Pública a un grupo de marxistas radicales. No puedo yo, no puedo yo entrar en esa polémica. Imagínense si yo contesto mañana las 8 columnas del Universal. No me voy a enganchar. O sea, no. Somos libres. Hay que garantizar el derecho a disentir. Y todos podemos opinar. Lo mejor es que se argumente, que podamos informar con argumentos y que la gente de manera libre aplique su criterio. No querer manipular, tripular la mente de los demás, respetar la opinión de todos y el criterio de todos. Entonces, vamos a informar. Y ya después, porque pues no se conocen. ¿Cuántos conocen los libros de texto hoy? No. Si acaso, el 1%. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de algo que no conocemos, nada más por lo que nos dicen, que ahí viene el comunismo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decían que México iba a ser como no sé qué país y que yo era no sé qué y demás? Peligro para México. Y hay populismo. Y hay todavía, ¿no? Porque pues hay quienes pues son muy obcecados y le siguen creyendo a Claudio X González de que se está destruyendo el país. A ver, ¿en qué se está destruyendo? ¿En lo económico? ¿Se está destruyendo? Claudio, a ver. ¿En lo social se está destruyendo? ¿Qué no se está atendiendo como nunca a la gente más necesitada? ¿Eso es destruir el país? ¿En qué? ¿Está destruyendo el país la corrupción como lo destruía antes? ¿En qué se está destruyendo el país? ¿En que ahora todos podamos manifestarnos con libertad? ¿Se está destruyendo el país porque hay persecución a periodistas, a empresarios? ¿En qué se está destruyendo el país? Sí, hay libertades plenas en México, en violencia, todos los días trabajamos para garantizar la paz y vamos avanzando en ese propósito. Se está destruyendo el país porque ahora, como sucedía antes, dominan
los narcotraficantes. Se está destruyendo el país porque ahora la secretaria de Seguridad es como García Luna. No, no, pero también hay libertades, ¿no? Y si se piensa que se está destruyendo el país, pues hay el derecho también de pensarlo así y de actuar así. Y que cada quien siga su camino. Somos libres. Pero el caso de los libros va a ser muy importante porque va a ayudar bastante a que se aclaren las cosas